Amamos el agua. La necesitamos. Un 60% de nuestro peso corporal es agua. Y sin embargo, detestamos la lluvia. No todos, afortunadamente. Hay ciudades donde la lluvia no causa malestar. Aunque se ame el sol, sus habitantes necesitan una dosis constante de humedad en el aire. Cuando llueve, los poros se abren y el frescor recorre el aliento. Y en lo más profundo se sabe que el agua es la fuente de la vida. Entre todas las cosas, hacia el agua se siente sobre todo una gratitud. Si todo tiene dos caras, la lluvia es el precio de estos maravillosos campos, siempre verdes. Pocas ciudades tienen tantas fuentes. Casi en cada plaza hay una. De nuevo el amor al agua, su constante presencia. Esta es varilla de fibra de vidrio, que aunque el aire se lo enganche... Tienda de paraguas, mercadillo con paraguas e incluso una plaza que se llama la Plaza del Paraguas. Todo un muestrario para quien todavía tenga dudas. El auditorio es uno de los edificios más relevantes del nuevo Oviedo. Está en lo más alto de la ciudad. Su moderna arquitectura se sustenta en lo que fue el depósito de aguas. Es revelador que su cúpula sea una fuente. El agua se deja caer por el vidrio y la música parece surgir del sótano enladrillado que un día guardó agua de lluvia y hoy parece la caja de resonancia de grandes y reconocidas orquestas. El auditorio dispone de tres salas con más de 2.500 localidades para una población de solo 200.000 habitantes. Es una proporción que muchas ciudades quisieran para sí. Si se tiene en cuenta que en Oviedo hay además multitud de conciertos en iglesias y teatros, que se tiene uno de los principales programas de ópera del país y que la propia ciudad tiene dos orquestas, varios coros, una escuela de música tradicional y un conservatorio, hay que rendirse ante la evidencia de que esta es una de las grandes ciudades melómanas. En Oviedo, la música es pan, alimento y sueño. En esta tierra la vida se construye desde el pentagrama. Oviedo está en el centro de Asturias y su origen es un monasterio construido en la última mitad del siglo VIII. La ciudad tuvo una próspera Edad Media gracias a ser cruce de caminos. El de Santiago, de este a oeste, y la Ruta de la Plata, de norte a sur. La fábrica de armas del siglo XVIII y el desarrollo de la minería y la metalurgia en Asturias del XIX fueron impulsores de la que con el tiempo sería capital autónoma de Asturias. Oficialmente la ciudad se abre desde el ayuntamiento, aunque las guías dicen que lo hace desde la Plaza de la Escandalera. Sin embargo, nadie niega que el corazón es un parque, el campo de San Francisco, antiguas huertas de un convento franciscano.
Si el Parque de San Francisco es centro geográfico, el centro espiritual es la catedral. La Basílica Catedral de San Salvador se ve desde cualquier sitio y su presencia está unida visceralmente a la historia de la ciudad. Por razones económicas, solo se pudo acabar una torre, pero esto se ha convertido en una peculiaridad de Vetusta, seudónimo de Oviedo, acuñado por el escritor Clarín. Él fue el autor de La Regenta, personaje de novela que el ayuntamiento ha tenido a bien materializar frente a la catedral. Si no fuese porque los avatares históricos y económicos fueron definitivos para la prolongación de las obras de la catedral, se podría decir que esta fue hecha con mucha pereza. Se comenzó en el siglo XIV y no se terminó hasta 400 años más tarde. La catedral tiene un impresionante retablo del gótico tardío. De la infancia de Cristo a su crucifixión, el retablo sigue un viaje narrativo de la vida de Jesús y tiene como centro la figura de Nuestra Señora de las Batallas. Entre los fondos del Museo Diocesano se encuentran algunas piezas excepcionales. Las delicadas manos que trabajaron esta miniatura gótica lograron arrancar al marfil 6 viñetas de la vida de Cristo en un tamaño menor que el de un pasaporte. El mayor tesoro de la catedral está en la Cámara Santa. Para empezar, la antesala románica ya es un tesoro artístico en sí mismo. Pero el verdadero tesoro está dentro, en la Capilla de San Miguel. La Cruz de los Ángeles, del siglo IX, es el escudo de la ciudad. La Cruz de la Victoria, hecha 100 años después, es símbolo de Asturias. Arte visigótico, impresionante y escaso. La invasión árabe fue la responsable de que muchas importantes reliquias acabasen aquí, en lo que era un lugar seguro y durante mucho tiempo el reino cristiano más grande de la península. Esto sirvió para que una variante del Camino de Santiago atravesase Oviedo, atrayendo con ello prestigio y riqueza. Entre sus muchas reliquias, la más importante es el Santo Sudario. Rodeando la catedral, es posible ver restos de las ruinas del Palacio de Alfonso II, el campanario románico de la catedral o el monasterio de benedictinas más conocido como Las Pelayas. En una calle aledaña emociona la sencillez de la ventana prerrománica de la iglesia de San Tirso. Más de 1000 años dejando que la luz ilumine el templo. En torno a la catedral está el barrio antiguo, salpicado de rincones con mucho encanto. El barrio antiguo tiene mucho de clerical y hasta el pub tiene un nombre curioso. Para que los peregrinos no se distraigan con zarandajas, en el suelo hay una hilera de vieiras que atraviesan la ciudad en dirección a Compostela. Desde el siglo IX muchos peregrinos bebieron aquí. La Fuente de la Foncalada es la única obra civil de aquella época. Para quitar la sed en otras ciudades, la gente va de vinos. Aquí va de sidras. Las hay en muchos otros lugares, pero esta es una calle donde las sidrerías abundan. Para acompañar los culinos de sidra, hay abundancia de pinchos, incluido el famoso Cabrales. Los productos de la tierra se pueden encontrar en el Mercadillo del Fontán. Barrio rehabilitado con esmero, aunque no al gusto de todos. Sus casas de dos alturas, los soportales y el ambiente pueblerino en el mejor sentido de la palabra hacen que la Asturias rural mantenga una orgullosa sucursal en esta zona. Para
Para compensar la ruralidad, el barrio antiguo está lleno de palacios. Uno de ellos es el palacio de la Junta del Principado y otro el de la Presidencia. Pero la vida urbana se manifiesta con vitalidad en la calle Uría. En ella el metro cuadrado está por las nubes y todas las grandes marcas quieren tener una tienda. Oviedo no tiene nada que envidiar a las grandes ciudades. Su gente siempre tuvo fama de vestir bien. Carballo en bable significa roble, y Carballón, el nombre de un famoso roble centenario que fue sacrificado para ensanchar la ciudad. Su añoranza colectiva dio sobrenombre a los obetenses, que desde entonces son llamados carballones. Carballón es además el nombre de este pastel típico de la ciudad. Los dulces son aquí un primor cuyo origen hay que buscarlo en los hornos de las abuelas, los inviernos junto a la lumbre y la imaginación al servicio del paladar. La ciudad es un santuario para los golosos. Asturias tiene fama por su buena mesa, variada y muy abundante. Si la fabada es la reina, el arroz con leche es el farolillo de cola. Los frisuelos también son un estupendo postre. Pero en medio hay magníficas carnes, que pueden ser de caza, pescados, mariscos y un sinfín de platos abundantes y exquisitos. En Asturias la relación calidad-precio es excelente. Museo de Bellas Artes. Entre sus 8.000 piezas catalogadas hay obras que van desde la Edad Media hasta la actualidad. Primitivos flamencos, Carreño, Zurbarán, Meléndez, Goya, Anglada Camarasa, Rusiñol, Nonel, Blanchard, Picasso, Tapies, Barceló y otros muchos. El museo está repartido entre dos palacios, uno del 18 y otro del 17. En este último se ha querido conservar un hueco que fue retrete. Al pie de tanta obra de arte resulta una mezcla pintoresca entre lo sublime y lo cotidiano. La escultura local encuentra en Navascués un entrañable ejemplo de cuánta delicadeza es necesaria para dominar la madera. La madera es una de las principales riquezas de Asturias. La ciudad no puede olvidar sus árboles y está rodeada de nuevos parques. Palacio de los Niños, en el centro del Parque de Invierno, aunque siempre hay sitio para todas las edades. Cuando una ciudad está rodeada de naturaleza, y este es el caso, los parques son una invasión consentida. Parque del Oeste y Parque de Purificación Tomás Vega. El nuevo Oviedo disfruta de amplias zonas verdes que antes eran fincas o antiguas praderías. Miguel de Unamuno definió las viviendas de Oviedo como casonas reumáticas. Nada que ver con el nuevo Oviedo, que no oculta la calidad de vida de sus habitantes. Oviedo huele a limpio y a bienestar. El Hotel Reconquista es una muestra de la señera elegancia de la ciudad. En su momento el hotel fue hospicio y la bien conservada capilla que está al final del patio es salón de banquetes. En Oviedo hay varias piscinas públicas, algunas incorporan todo tipo de adelantos. La del Parque del Oeste es apta para la actividad de disminuidos físicos y diariamente pasan por ella más de 1.000 bañistas. Empezando por el padre Feijó, científico, botánico y una de las mejores cabezas del siglo XVIII, la ciudad está llena de esculturas. Llena. Tal vez estemos ante una de las ciudades que tiene el dudoso mérito de tener el mayor número de esculturas por metro cuadrado. En muchas de ellas hay una clara evocación del pasado. Por eso no parece muy descabellado que a algunos haya gustado tanto la frase de Woody Allen cuando se refería a Oviedo como una ciudad de cuento.
Villa Magdalena sí parece una casa de cuento. Un palacete que recientemente cumplió su primer siglo y que por poco se libró de la guillotina inmobiliaria. El Centro Cultural, entre otras cosas, tiene una biblioteca municipal especializada en arte. Hay sitio para todos. La ciudad tiene salas de ensayo a disposición de jóvenes rockeros. La Universidad de Oviedo está desperdigada, incluso se extiende a otras poblaciones aledañas. Vayas donde vayas, te puedes encontrar una facultad, en el centro histórico o en el centro administrativo. Pero hay dos campus donde la concentración de facultades es mayor, el conocido por el Cristo y el campus de Milán, formado por un antiguo seminario readaptado junto a edificios de nueva planta. El paraninfo de la universidad está custodiado por la severa figura del inquisidor Salas, que fue el artífice de su fundación hace ahora 400 años. En su interior hay una magnífica biblioteca con más de 100.000 libros, entre los que se encuentran algunos incunables de gran valor. Un reluciente y grandioso estadio de fútbol sustituye al antiguo Carlos Tartiere. El deporte es parte de la oferta cultural de cualquier ciudad moderna. En esto Oviedo no se queda atrás. Son los nuevos paseos de la modernidad. Oviedo cuenta con varios centros comerciales donde es posible encontrar de todo. Hay además un intercambio constante con Gijón y Avilés, ciudades vecinas que distan por autopista unos 20 minutos y entre todas ellas configuran una mancomunidad real más allá de los límites jurisdiccionales. Hay un flujo de personas y mercancías, físicas y culturales, donde la oferta se multiplica y recorre los tres lados de un triángulo formado por las tres ciudades. Al otro lado de los cristales puede haber alguien leyendo, cosiendo, estudiando, zurciendo o mirando a las musarañas. Son las típicas galerías norteñas. Oviedo tiene alrededores variados y muy pintorescos. La mejoría de las comunicaciones hace que el mar esté aún más cerca de lo que estaba, aunque las montañas parecen tocarse desde las terrazas de muchas viviendas. Esta combinación de mar, montaña y naturaleza en estado puro justifica sobradamente el eslogan Asturias, paraíso natural. Asturias fue el primer reino cristiano de la península y Covadonga el lugar donde empezó la reconquista. Los amantes del arte conocen Oviedo por dos monumentos prerrománicos que están en las afueras, al pie del Monte Naranco. En origen, Santa María del Naranco fue construido como palacete de caza para la corte de Ramiro I. Estamos frente a una de las obras arquitectónicas más originales e interesantes de aquella época. En Santa María destaca la decoración de sogueado, la riqueza de sus adornos y sobre todo la esbeltez y majestuosidad de la construcción. A 200 metros está San Miguel de Lillo. Su aspecto robusto esconde un trabajo delicado en las jambas de la puerta. Un artista reprodujo las evoluciones circenses frente a un cónsul romano.
El tercer monumento prerrománico resulta espectacular si lo vemos con la mentalidad de la época. Se trata del templo prerrománico más grande de la península, San Julián de los Prados, más conocido como Santullano. La iglesia fue erigida por Alfonso II el Casto a San Julián Mártir y también Casto. Su interior guarda abundantes frescos de influencia romana y bizantina, y esto aumenta considerablemente su interés. No es nada frecuente encontrar pinturas tan antiguas en tan buen estado. El centro ecuestre ayuda a recordar lo cerca que está la campiña. A modo de adorno, sobre el puente del río Nalón, las farolas están hechas con cañones. En Trubia, desde hace siglos, siempre hubo fábrica de armas. Porque si no, a lo mejor nos deslumbramos y se nos estropean los ojos. ¿Y tú qué miras, mocera? El entusiasmo de los actores aficionados da sentido teatral a un espacio que en su día había sido el casino de los obreros de la fábrica. Si antes el golf era elitista, desde que existe este campo, que es municipal, muchos ovetenses se han iniciado en el deporte. Los precios son muy asequibles y el campo está a un cuarto de hora del centro. Junto al campo de golf hay un espacio adormecido que está a punto de ser rescatado. Se trata del antiguo balneario de Caldas, de nuevo el agua. En las entrañas del edificio, las aguas termales ofrecen su poder terapéutico desde hace varios siglos, pero el deterioro de las salas habla de abandono. Parece ser que hay intención de empezar una rehabilitación espectacular, pero por el momento recorrer este lugar es un privilegio en el que la cámara registra el color de la nostalgia. Aunque hay ofertas para popularizar algunas sesiones y crear afición, inevitablemente las óperas concitan una buena parte de la burguesía local, tal vez la misma que desde hace siglos acudía al balneario. Pero además de ópera, el Campo Amor es lugar de entrega de los premios Príncipe de Asturias. Desde su establecimiento hace veintitantos años, los premios Príncipe de Asturias, concedidos a las personalidades más relevantes del mundo de la cultura, no han hecho más que ganar en prestigio y reconocimiento internacional. Todos los años el Teatro Campo Amor se engalana para recibir algunas de las mejores cabezas del pensamiento, la cultura y el deporte. Hace mil años, Asturias era un reino detrás de unas montañas. Esas montañas existen y son tan bellas como entonces, pero las posibilidades de acceso han mejorado. Durante siglos, ellas han sido las guardianas disuasorias de las reliquias de la Cámara Santa. En cierto modo, custodios de la buena conservación del arte prerrománico y de la exuberante naturaleza de la región. Hacia estos paraísos naturales, en los que todavía campean en libertad urogallos y osos, las ciudades y sus habitantes tienen una enorme responsabilidad.
Oviedo es la capital de este paraíso.